Eso no es así. Eso no es así de que, ay, no pueden pensar de que el muchacho es muy inventor, el chico es muy inventor y ahí Exacto. le salió la cosa. No, es que no, es que no es así. No viene, esto no es de gratis. Cualquiera puede hacer una fotografía bonita. Nosotros estamos acá es para hacer una fotografía que tenga éxito. Ellos hacían tremendos comerciales, brutales, ganadores de premios. Ganadores de premios. Generaban ventas, para comercial no. Arranca el episodio número 16 del bloqueo. El único podcast diseñado para que logres romper ese bloqueo que te impide ser el más creativo en lo que sea que hagas. En el episodio de hoy nos acompaña Denny Valero. Él es un creativo del área de la fotografía publicitaria, especializado en la fotografía gastronómica y de producto. Tiene una carrera grandísima en esta área, aunque no siempre fue así. Anteriormente se dedicó al diseño gráfico y a muchas otras facetas que lo llevaron a convertirse en el crack y en el profesional que es hoy en día y que nos cuenta hoy en el episodio. Antes de iniciar, pues si no lo has hecho, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que el algoritmo de YouTube le muestre este episodio a otros cracks similares a ti y así podamos ir creciendo poco a poco. Ahora sí, vamos con Denny Valero. Denny Valero, bienvenido a este espacio, hermano. Un gustazo tenerte por acá. Muchas gracias por aceptar la invitación. No, gracias, Andrés. Encantadísimo también poder compartir un rato. Sobre todo información que puede ser importante para mucha gente que está interesada en este medio tan lindo. Creo que sí, pues bueno. Ya te estuve comentando un poquito de qué va el tema. La idea aquí es pues, conversar esa información que mencionas, debatirla un poco, ver a qué llegamos allí. Vale. Yo recuerdo, aquí para empezar, que yo conocí primero Divina Foto y luego supe de ti. O sea, porque yo estuve varios años en Bogotá, como estuve comentando, viví en Bogotá unos 4 años. Y recuerdo que en ese momento, en mi primer trabajo en mi área, en el área del marketing, yo tenía que hacer todo, o sea, hacía todo, y era como que era en un restaurante, y yo tenía como, o sea, tu contenido me ayudaba mucho, porque era como que listo, mira, necesito tomar las fotografías, necesito hacer esto, necesito hacer aquello, era un tema, ¿no? Y no sabía mucho, o sea, no es que ahorita sepa mucho, pero pues en ese momento sabía mucho menos, entonces, agradecido de antemano por eso. Vale, qué genial eso. Fíjate que algo que yo siempre comparto, y que le digo a la gente que es súper bueno hacerlo en cada momento, es siempre investigar, siempre tener algunas referencias, ver cuál es la estética de varios fotógrafos. En mi caso, que trabajo mucho con fotografía de alimentos, fotografía de productos, cada vez que voy a hacer un producto, así lo haya hecho 100 veces, así lo tenga, sienta que lo tenga dominado, pues siempre investigo. Porque creo que uno como que va absorbiendo muchísima información de todo lo que ve y ya después tiene como diferentes perspectivas y opciones para montar cualquier escena y hacer cualquier fotografía. Entonces, eso que tú hiciste de ver en mis fotos, eso lo hago yo también. Me gusta como poder tener material para inspirarme y hacer mis propias versiones. Es diseñador gráfico, ¿no? Tengo por aquí diseñador gráfico como primera profesión y comunicador social de segunda profesión. ¿Estoy en lo correcto? Y has estado en agencia de publicidad, has fundado proyectos como Divina Foto, que es tu academia de fotografía gastronómica o de productos, si no me equivoco. Has trabajado como diseñador para empresas, has estado como docente, no solo en tu academia, sino fuera de ella. Y hoy en día, no solamente eres fotógrafo, sino el fotógrafo. O sea,
Has tenido un excelente trabajo allí y sabemos toda esa palestra que has logrado construir. No quiero centrar como el episodio en eso, pero sí, tengo que mencionarlo, pues. Me parece bien de mencionarlo. De todos esos proyectos, ¿cuál consideras que tuvo un proceso creativo más épico? Que haya terminado positivo o no tan positivo, X, pero que tú consideres, mira, este proceso creativo fue realmente de contar. Fíjate, yo creo que tengo como una imaginación muy, muy, muy volada. Entonces, siempre estoy como pensando cosas como no nuevas, pero sí como combinaciones de elementos quizás que no son tan comunes, pero por supuesto también atacando algunos clichés, porque los clichés en la fotografía han funcionado por muchísimo tiempo. Como tipos de fotografía que uno puede ver por allí, no sé, de producto, por ejemplo, yo he hecho varias fotografías de botellas con splash y agua y todo eso. Yo lo considero un cliché porque se ha hecho muchísimo. Pero es un reto interesante y sigue funcionando porque, ¿sabes? Un líquido, explosión de frescura y todo eso. En ese ejemplo específico. Pero la inspiración o el desarrollo de todas las ideas viene dado por todas las cosas que he visto en mi vida. No, yo creo que uno no puede o no se le hace fácil de repente yo empiezo a investigar y a ver algunas imágenes y digo, wow, esta me gusta y voy a tratar de hacer algo parecido. Yo siento que todo lo que tú has hecho en tu vida se va a ver reflejado en una fotografía. Yo creo que para mí eso es como inminente. Entonces es una cuestión cultural, es una cuestión de educación o de educación de ojo también, de educación visual. Pero de tener alguna dificultad, pues yo los red cuando son imágenes que tienen llevan un reto técnico, quizás ahí es donde veo que es un poco más complejo o más difícil quizás llevarlo a cabo. Pero finalmente uno busca como los recursos. Yo hablo mucho de la recursividad, hablo muchísimo sobre la recursividad y tener como ser creativo en cuanto a las soluciones que le puedas dar a diferentes problemas. Incluso ser creativo con las cosas que puedas tener a la mano. Sin embargo, también es muy cierto que a nivel profesional, sí, puede ser recursivo, pero todo tiene que estar muy bien articulado, muy bien estudiado, muy bien analizado para no tener que inventar en una sesión de fotografía. Eso lo tienes que ya tener, lo tienes que tener cubierto de antemano. Fíjate que eso que mencionas me llama mucho la atención porque yo tengo como que un dicho mío, muy personal, que siempre lo mantengo y es dejar la improvisación para la improvisación. O sea, siempre uno va a necesitar maniobrar, hacer algo, cambiar algo en último momento, pero que no te bases en eso. Cuando te bases en eso ya tienes todo tienes que hacerlo allí. Ahora, si tú planificas lo más que puedas o preparas lo más que puedas, pues lo que surja de improvisación, pues va a ser más manejable, va a ser puntual. Así como en todo trabajo, Andrés, en la fotografía todo tiene que ser planificado. Todo, o sea, no podemos improvisar. Cuando uno tiene que ser creativo o recursivo en una sesión para una agencia de publicidad, para una marca, cuando surge algún problema y tienes que resolver. Pero eso son imprevistos. No puede ser algo, si ya lo tienes previsto todo, estudiado, hicieron varias reuniones, hicieron un brief. Súper preciso, desarrollaste un mood board, pero impecable, como para que no te salgas de allí y lo tengas todo cubierto, como te dije, pues ya no tienes que improvisar realmente. Claro, si de repente se rompe algo o se dañó algo, ahí es donde uno puede ser en recursivo. Pero cuando hablo de la recursividad, me refiero sobre todo a cuando estás haciendo proyectos personales en tu casa, cuando estás como que investigando y descubriendo cosas que puedes lograr con tus destrezas en este trabajo, porque
Y eso, en esto yo soy muy firme. Yo considero que ante cualquier cosa debes formarte, debes tener educación, debes estar entrenado, debes aprender a dominar todos esos recursos. Y ya que lo sabes, te va a ser muy fácil poder inventar, ¿verdad? Poder Claro. decir, ok, voy a utilizar esto porque yo sé que esto va a funcionar. ¿Por qué? Porque tengo el conocimiento. Claro. Y Entonces, fíjate, ahí no pasa nada. te voy a detener un momentico porque es que ese es un tema muy importante que quiero tocar un poquito más adelante. No me gustaría que nos adelantemos todavía porque está brutal que lo mencionas. Pero de todo esto que comentas ahorita, ¿crees entonces que eso podría ser como punto de llegada el desmentir ese mito, digamos, de que los creativos somos improvisados, somos como que, mira, nos llegó la inspiración y lanzamos esta idea y surgió y ya? Porque pues se tiene esa concepción y tú y yo sabemos que pues no es tan así, ¿no? O sea, la creatividad es preparada, tiene un trasfondo, tiene unas bases. Claro, es que lo acabas de decir, Andrés, lo acabas de decir ahorita, fíjate. No se trata de inventar, ay, mira, él lo inventó en el momento, pero es que lo inventaste o lo creaste porque tienes una base fundamental en el cerebro de información porque sabes que va a funcionar. Y te voy a poner un ejemplo claro con el tema de ser creativo. Pero podría surgir a partir de una falla, como por ejemplo, si yo estoy haciendo una fotografía y necesito tener un difusor y se me olvidó, lo dejé en mi casa, se quedó o se cayó en el camino y lo perdí, ¿verdad? ¿Cómo puedo ser yo creativo? Yo digo, tranquilo, búscame una tela blanca, una muselina, aquí cerquita, y yo lo voy a colocar y voy a solucionar. Pero viene a partir de una falla, ¿verdad? Claro. Pero ¿por qué yo sé que una sábana funciona? Porque tengo el conocimiento para decir, ok, el material, conociendo el material, la densidad, me va a funcionar para solucionar, ¿verdad? Ese problema de no tener esa herramienta. Pero es por conocimiento. Entonces, eso no es así. Eso no es así de que, ay, no pueden pensar de que el muchacho es muy inventor, el chico es muy inventor. Y Exacto. ahí le salió la cosa. No, es que no, es que no es así. No viene, esto no es de gratis. Eso es por tener el conocimiento. Por eso es que yo sigo firme en esto y es, una vez tú tienes el conocimiento, tú puedes ser todo lo creativo del mundo, pero en primer lugar porque tienes que saberlo. Nadie es creativo así de la nada. Es porque tiene una base bien importante. En el episodio 1 de este podcast, yo reuní como insights que utilizaban distintos creativos para romper sus bloqueos creativos. Y uno me decía algo similar a esto. Y él usaba una metáfora que es como que el conocimiento es el terreno y la creatividad es la casa. O sea, a un terreno más grande tú le puedes construir una casa más grande y no al revés. Entonces me pareció que él lo aterrizó de manera muy interesante. Un saludo, él también es fotógrafo, por cierto. Es de Armenia. Se llama Alejandro, tiene una marca que se llama Demotion. Saludos, Alejandro. Entonces, bueno, antes de hacer todo esto que mencionamos ahorita, que has hecho en tu carrera, lo mencionamos muy a grosso modo, pero pues antes de todo eso, o a la par, eras músico, o sea, pertenecías a una banda de ska llamada Mr. Bean, Mr. Swing. Correcto. Tengo mis Mr. Swing. niñas Buenísimo. Bueno, me identifico un poco porque yo crecí escuchando bastante ska. Mi papá pues siempre estuvo presente todo ese, digamos, esa cultura. Entonces, para mí es bastante interesante. Me vi por ahí unos conciertos, varios, vi que era más que todo instrumental. Buenísimo. ¿Cómo tú consideras que, o sea, qué es la estela creativa que te pudo haber dejado digamos, esa faceta musical en todo lo que vendría después? O sea, ¿cómo consideras que eso impactó el creativo que es Denny Valero hoy? Fíjate, y eso lo he visto yo en distintas ocasiones y de vez en cuando puedo conversar al respecto. Y es, yo creo que cuando uno es músico, ¿verdad? Y entra en el mundo de las artes, hay como un hambre de comunicar, es un hambre de decir cosas.
¿verdad? Yo amo la música desde muy pequeño, y de hecho mi hermano y yo somos músicos desde pequeñitos, pero somos creo que los únicos músicos hasta en ese entonces en la familia. En la familia, por ambas partes. No es que arrastrabas una cultura musical en tu casa. No, para nada, para nada. De hecho, hay una anécdota muy, muy interesante, y es que, bueno, yo a mis amigos músicos, tengo por supuesto demasiados amigos músicos, ellos crecieron escuchando música, así como tú, que bueno, mi papá en mi casa se escuchaba música. Andrés, nosotros llegamos a tener un aparato para escuchar música cuando yo tenía 11 años de edad. Es decir, yo no tuve esa historia o esa previa de niño, de yo crecer escuchando tal cosa, para nada. Yo a los obviamente tenía como esa curiosidad y esa hambre de la música, porque yo estaba en el conservatorio. A mí me pusieron a estudiar en el conservatorio de música a los 9 años, algo así, como a los 9 años. No duré mucho, duré como 2 años, pero yo veía a mis amigos músicos y ellos tenían, ¿sabes?, sus Walkman, y escuchaban y llevaban su radiecito y escuchaban música. Y yo, wow, eso a mí me gustaba muchísimo. Hasta que mi mamá, en mi cumpleaños número 11, me regaló, ¿sabes?, un reproductor para escuchar música. Entonces mi mamá lo compró. Y ella tenía unos discos de... Mi mamá trabajaba en un banco. Y en esa época de super bonanza de Venezuela, los regalos eran increíbles. Claro. Entonces yo me acuerdo que uno de los regalos le regalaron un montón de discos de vinil, de música venezolana y de música de cámara y, y música de los 80, por supuesto. De gringas. Muy gringa. Y mi mamá me regaló, con ese equipo de sonido, me regaló un cassette. Me dijo, a mí me dijeron que esto sí te iba a gustar. Y era el primer cassette de Desorden Público. O sea, saliendo calientico, me lo regalaron. Y ahí fue que, pum, conecté con todo eso y dije, wow, es que esto es lo que a mí me encanta. Y es eso, es el deseo de comunicar. Yo estudié en la música, ¿verdad? Yo tenía un podcast, tuve un podcast por un par de años. Tengo 50 capítulos grabados de un podcast de música interesante en el mundo. Se llamaba Así Suena el Mundo. Así Suena el Mundo. Bueno, quiero entonces, luego me pasas para escuchar algún episodio. Claro, claro. Entonces, fíjate, lo primero que estudié fue diseño gráfico. Entonces, ¿sabes? Comunicación visual. Estudié diseño gráfico. Yo desde pequeño trato de dibujar, lo hago terrible, lo sé, pero me encanta. Luego de eso, empecé a trabajar en agencias de publicidad como diseñador visual. Luego, que tenía mi agencia, ya había dejado el mundo de las agencias, tenía mi propia agencia. A los 35, a los 34 años, me están convenciendo para que vuelva a estudiar. A los 35, decido eso. Comunicación social. Y de hecho, a mí me decían, pero es que si a ti lo que te gusta es eso de comunicar, estudia comunicación, directo, ya de plano. Yo, wow, pero ya sentía, fíjate, un error terrible el que uno llega a pensar, pero es que ya yo estudié, ya yo tengo mi empresa, yo estoy trabajando, no tengo tiempo, es la peor mentira del mundo, no tengo tiempo. Sí. No tengo tiempo, y al final me convencí, le dije, bueno, voy a ponerme a estudiar comunicación, porque sí, es verdad, me gusta. Y me devoré esa carrera como no tienes idea. O sea, porque si te gusta y te apasiona, lo vas a hacer con gusto y lo vas a hacer demasiado rápido. Totalmente. Y fíjate, viene de... No, si quieres, completa la idea, discúlpame. No, viene de allí, el tema de comunicar. Entonces, ya estudiando, porque yo quería como darle, ¿sabes?, nombre y apellido a todo lo que hacía, a todo mi compendio de cosas como fotógrafo, comunicar. Entonces, yo quería, bueno, sí, ponerle como la guinda al pastel. Claro. Listo. Claro, y comienzas a comunicar, o sea, empezaste en la comunicación visual y ahora puedes llamarte, digamos, un comunicador integral. Porque si cualquier persona entra a tu Instagram o al de Divina Foto o ve tu trabajo, podría ser esa,
esa metáfora, o sea, podría haber esa metáfora de imágenes que se escuchan, o sea, hay fotografías que se escuchan, que tú puedes ver allí el concepto y no solamente es una fotografía bonita, sino es como que listo, pues hay un todo ahí comunicacional y eso pienso que lo pudiste haber traído entonces de toda esos distintos formatos de comunicación que viniste trayendo desde temprano. Me quiero centrar un poquito en esa parte de la carrera, porque en el 98, diseñador, desde el 90, y luego, o sea, desde el 98, si no estoy, si no me fallan los cálculos o si no estoy equivocado, y en el 2014, 10 años después, decides emprender un nuevo camino, digamos, profesional. Yo estoy convencido de que uno de los de lo, de las mayores habilidades de un creativo en cualquier área es aprender a desaprender y aprender a aprender. En ese sentido, ¿cuál crees tú que pudo haber sido la diferencia entre el Denis, o sea, la diferencia en la manera de absorber ese contenido del Denis Valero del 98 al Denis Valero del 2014 si has estudiado esa carrera de comunicación? Wow, siempre lo pienso, siempre lo pienso. Yo, ¿qué tal si hubiese empezado a forjarme de lleno como fotógrafo desde cuando yo estudié diseño gráfico? Fue, ya te voy a decir, hasta aquí se me va a salir la edad, por supuesto, pero fue, cuando estudié diseño gráfico, fue en el 95, ahí empecé a estudiar yo diseño gráfico. Y en la carrera de diseño gráfico vi fotografía. Y vi fotografía, no, aquí se me va a salir la edad mucho más fuerte. No existía la fotografía digital. Entonces, yo aprendí a hacer fotografía analógica y aprendí a revelar con los químicos y todo eso. Eso me encantó. Y eso fue lo que me atrapó con el tema de la fotografía. Hice muchas fotos en ese año y de hecho logramos hacer una exposición incluso. Imagínate yo, no sé, en el 97 que tendría, ¿qué? 20 años, sí, 19 años por 20 años, teniendo una exposición en una galería y la tuve. Claro, una exposición, ¿sabes? Con mucha gente. Pero tuve mi exposición, entonces eso me gustó. ¿Qué hubiese pasado si yo desde ese instante me hubiese dedicado 100% a la fotografía? Siempre me lo he preguntado, pero nunca me lo he cuestionado. Jamás, porque a mí me parece maravilloso que yo a los 35 años, o sea, me haya llegado esa luz, ¿verdad? O ese aviso para decirme que me dedique de lleno en ese momento a la fotografía, porque yo venía diseñando y haciendo, siendo creativo, pero en el mundo de marcas, ¿verdad? Para comunicar, para desarrollar ideas y campañas publicitarias. Ese era mi trabajo, al 100%. Y luego, claro, y ven, claro, sí hacía fotos, pero eran fotos consecuencia de mi trabajo. Claro, pero no era tu proyecto de profesional integral, por llamarlo de una manera. No, para nada. Eso fue en el 2015. En el 2015 yo decido que exactamente eso es lo único que quiero hacer. Y tuvo que ver con la carrera de comunicación. La carrera de comunicación hizo que decidieras dedicarte a la fotografía de lleno. A los 35 años. Entonces, cuando yo escucho a gente que tiene 30, que digo, no, yo, esto es lo que voy a hacer, y yo sé que, pero a mí me gusta hacer esto, y yo hazlo. Pero es que, ¿por qué? Es que ya es muy tarde. 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 Por Dios. Por Dios. Es una cuestión mental. Tú puedes tener la edad que quieras, la edad que quieras, pero si tienes las ganas, el empuje, la pasión para dedicarte a hacer lo que te dé la gana, es que es muy difícil, primero, que lo hagas mal. Y segundo, que no te vaya bien. O sea, Claro. si te gusta, te apasiona, eres un empecinado en eso que quieras hacer, no necesariamente la fotografía, es que vas a ser un crack. Sí, absolutamente. Y me identifico mucho porque... Yo no siempre hice lo que hago ahorita. O sea, primero yo dejé 6 semestres de ingeniería engavetados. O sea, yo al sexto semestre dije, no, no, no continué y no me iba mal, pero pues no, no era mi lugar. Y lo vi, o sea, lo hice porque un día
de manera no sé si fortuita o, pero se dio así, tuve la oportunidad de ver un curso muy pequeño en una agencia de publicidad. Y cuando yo vi el entorno, dije, este es el sitio. O sea, fue algo que cambió y eso fue ya, yo tenía 22 años, 21 años, que ok, es muy joven, pero cualquier persona podría venir, cualquier persona empecinada en que le das un factor, podría venir a decirte, pero ya tienes 6 semestres de ingeniería, pero a los 21 empezar la carrera, pero todo esto. Y tengo personas que trabajan conmigo que han empezado carreras luego de su primera carrera y son unos cracks. Entonces, uno, o sea, me identifico con eso de que no siempre vas a hacer lo que haces ahorita y está perfecto. Es así. Bueno, yo tengo un lado oscuro. Y es que, bueno, yo cuando salí de bachillerato, yo fui a estudiar ingeniería electrónica en computación. Mírame ese nombre es gigantesco. Ingeniería electrónica en computación. Por Dios, yo soy el peor en números. O sea, a mí me hablan de ecuaciones numéricas y me están hablando de cosas de la NASA. O sea, soy terrible para los números. Yo soy muy honesto con eso, soy muy malo con los números. ¿Y qué voy a hacer yo estudiando una ingeniería, sabes, cálculo? Y pasé cálculo 1, no tengo ni idea cómo, no tengo ni idea. Pues, la verdad, me preguntas, no lo sé. Y nada, y estudié un año completo, o sea, 2 semestres estudié en la universidad. Después, mi mamá al ver que yo no tenía, pero nada de madera para eso. Me dijo, no, es que yo no, y en ese momento mi mamá me pagaba la universidad. Yo no te puedo seguir pagando la carrera porque, ¿sabes? No es No lo es lo tuyo. tuyo, o sea, no es nada. O sea, yo en esos dos semestres lo único que aprendí, pero muchísimo, fue guitarra. Me llevaba la guitarra para la universidad. O sea, ese era tu conservatorio personal allí. Sí, tenía amigos músicos que también iban a lo mismo y nada, pero yo muy malo con los números. Y luego y eso fue mágico, porque yo venía como bajando en una avenida, iba hacia mi casa y veo una valla pequeña que decía, estudia diseño gráfico. Y yo lo veo y digo, wow, eso debe ser lo que a mí me gusta. Y fíjate. Eso fue, también me devoré esa carrera, la disfruté enormemente y fue lo que hice por muchos años. Yo estuve trabajando, como te digo, desde el 98 hasta el 2014 de lleno como diseñador, de lleno como diseñador. Es más, yo en este momento casi no diseño para nadie. Tengo un par de clientes que siempre quieren trabajar conmigo y les hago un par de cosas. Pero no, me estoy centrado y enfocado En la fotografía. 100% en la fotografía, sí. No, buenísimo. Pero eso fue una etapa que te disfrutaste al máximo y es lo más importante, ¿no? Hace un momento mencionabas el hecho de que cuando algo te gusta y cuando es lo tuyo, o sea, sientes que es lo tuyo, vas a estar empecinado en mejorar y mejorar y mejorar y dedicarte full a eso. En una entrevista que vi, mencionabas que eres muy, o sea, como que te gusta priorizar la calidad sobre la cantidad. Correcto, o sea, que te gusta como que, o sea, listo, no son 100 trabajos, es un trabajo bueno. Entonces, pero también otra cosa que decías, creo que en esa misma entrevista, era que semanalmente, o sea, constantemente estás fotografiando, estás dedicándole tiempo. Es como que parte de tu rutina, ya es parte de tu estilo de vida, o sea, la fotografía. En ese sentido, ¿no crees que entonces de pronto, de alguna manera, la cantidad termina eventualmente llevándote a la calidad? ¿No crees que pueda ser posible eso? Sí, por supuesto, claro, claro que sí. Pero, mira, cuando yo hablo de ese tema, no quiere decir que no haga cantidad. Voy a ponerte un ejemplo. El año pasado hice, bueno, y eso me pasa casi en todas las sesiones, pero creo que es el trabajo de más tiempo en cantidad, si estamos hablando de cantidad. El trabajo que me ha llevado más tiempo
y que saqué aproximadamente unas 800 fotografías. Okay. Fueron como 8 días de trabajo, 8 o 10 días de trabajo, constante para sacar un montón de imágenes y de imágenes que tenían que tener una calidad muy tremenda porque iba, es para un producto que se distribuye a nivel latinoamericano. Okay. Entonces hicimos etiquetas tanto para Colombia, Costa Rica, Brasil, no me acuerdo qué otros países, pero sí eran varios países. Y yo creo que he mostrado 2 o 3 fotografías de esas. Entonces, yo no publico la cantidad de fotos que hago y hago muchas fotografías. Ya a nivel de trabajo, pues a nivel de contrataciones, hago un montón de fotos, pero yo no las publico. De hecho, casi no suelo publicar fotografías de mis clientes. Y no es para nada porque no me gusten. O sea, sí me Claro. gustan y me encantan. Pero es yo, las cosas que publico en mi portafolio personal son fotografías que hablen de lo que soy capaz de hacer. Esa es mi manera muy personal. No quiere decir que sea la única, porque hay gente, yo conozco fotógrafos que hacen una foto y en la tarde ya están publicándola. Y al día siguiente hacen una foto y en la tarde ya están publicándola y está muy bien, chévere. Quizás sea una manera muy efectiva para que la gente vea primero tu volumen de trabajo, que también eres capaz de desarrollar un montón de trabajo para diferentes marcas, pero yo me siento cómodo, como digo, es muy personal. Yo me siento muy cómodo publicando mis proyectos personales, Okay. que son los que hablan de lo que soy capaz de hacer. Claro. Pero sí se puede trabajar en una cantidad enorme de fotografías. Claro, yo no puedo trabajar, estar todo el tiempo, todas las semanas haciendo proyectos personales porque tengo Claro. trabajo con clientes. Pero prefiero, de hecho, como verás, yo no publico tanto, yo no publico tan constante, sino trabajos que me Claro, gustan y me llenan publica muchísimo, lo son que los que sientes que también. te representa realmente, porque ahí no cuentas quizás con todos los limitantes que te plantea un proyecto de un cliente. Cuando uno tiene un cliente, uno sabe que ese proyecto tiene unos parámetros y tiene que vivir allí. Y es válido porque es tu cliente, pero cuando es tu proyecto personal, uno tiene como que listo, voy a hacer algo que pueda abarcar todo esto para que sepan que puedo ser capaz de cualquier cosa que conviva en todo este espectro. Exacto. Mis fotografías de proyectos personales son 100% yo. Okay. 100%. Pero las de clientes, es verdad, son los parámetros de clientes, tienen el alma del cliente o el alma de un compendio de personas con diferentes maneras de pensar y están plasmadas allí. Y yo he hecho trabajos que me han gustado mucho, pero como no siento que son 100% míos, Claro. No lo No publico. los publico. Claro, hay unos trabajos en el que tú dices, bueno, sí, este es un trabajo muy bueno que hiciste y que técnicamente tiene, o sea, se ve que hay un conocimiento y hay unas destrezas allí, pero como no son 100% míos, quizás no tengo tanta comodidad en publicarlo y mostrarlo. Porque yo, a ver, este mes y junto con el mes pasado, creo que he hecho alrededor de 400 fotos para clientes. Okay. Y yo no las muestro. Quizás en una historia puedo decir, bueno, aquí estoy, ¿sabes? Haciendo fotos para tal. O es que soy como muy cuidadoso con eso, incluso a la hora de nombrarlos. Y yo he visto muchos a colegas y amigos que publican, y estoy en fotos con tal, y chévere. Y es una fiesta y todo el cuento. Bien, que si ellos se sienten cómodos haciéndolo, pues Pero no está es tu perfecto. estilo. No es tanto mi estilo. Soy un poco más reservado con ese punto. Y además le tengo demasiado respeto a las marcas con las que trabajo. Entonces, termino haciendo otras cosas cuando estoy publicando trabajo. Sabes que me pasa también ese tema, pues quizá no de una manera tan intencional, pero ahora que lo veo, yo, ok, tengo mi portafolio de trabajos y ahí pues está muy detallado,
pero normalmente me gusta contar a mi audiencia sobre mis clientes, es más que todo la parte de proceso. O sea, oye, como que mira, me pareció interesante que con este cliente tuvo esta dificultad y la abordé de esta manera. Pero como que el trabajo final, normalmente sí soy muy, muy celoso con eso, sobre todo porque, ojo, yo no creo eso de que te van a robar las ideas, eso ya es obsoleto, pero sí Todo me está en gusta. internet. Sí, no, absolutamente, absolutamente. Pero sí me gusta que mis clientes puedan gozar quizá del privilegio, por llamarlo de esa manera, de que si yo diseño una estrategia para ellos, ellos puedan hacer con ella de manera, puedan gozar de ese silencio que todavía hay, de ese paso adelante. Y es algo que más bien me ha ayudado a conectar con ellos, o sea, ha sido, digamos, un valor agregado. Siguiendo con la idea anterior que mencionábamos, ok, entonces ya vimos que de cierta manera, siempre cuidando como que la manera en cómo la aproveches, la calidad, la cantidad te puede llevar la calidad. Pero, entonces, ¿qué es la calidad en una fotografía? Porque según lo que hemos conversado en todo este rato, no es solamente la parte visual, o sea, la fotografía, listo, se ve bonita. No. ¿Qué es la calidad en una fotografía? Ok, hay dos maneras de abordarlo, o a lo mejor esas dos maneras tienen que ser las dos vías que tiene que manejar. Pero globalmente, y lo veo porque mis colegas lo trabajan de esa manera, en el tema fotográfico, ya a nivel profesional, hay muchos fotógrafos que les gusta o no, o priorizan el tema de la técnica. Okay. De la técnica, de cómo abordar un producto, de cómo, de cómo la luz funcionó en esto, y eso es sabroso. A mí me encanta también poder tener el dominio de todo eso y mostrarlo. Pero también creo que es muy importante, y tú dijiste algo que lo dijiste casi exacto como yo lo digo en cada clase que yo he dado. Y hay una frase que yo siempre digo, cualquiera puede hacer una fotografía bonita. Cualquiera puede hacer una buena fotografía técnicamente, iluminación, sabes, composición, muy lindo y todo chévere. Pero para mí, el fin fundamental de esa fotografía es que pueda comunicar bien. No necesariamente una cosa súper linda y súper bonita tenga una comunicación efectiva. Entonces, para mí eso es vital, porque creo que el fin, o sea, nosotros estamos acá, es para hacer una fotografía que tenga éxito, que comunique. Y allí creería que puede estar muy a la par con la técnica, incluso podría sobrepasar un poco el tema del éxito, de que esa fotografía cause impacto en a la comunidad a la que va dirigida esa comunicación, de que se convierta en venta, todo eso. Y para eso es que yo he visto trabajos de personas que ni siquiera son fotógrafos y logran comunicar de una manera tan brutal, y a mí me lo han dicho, a mí me lo han dicho. Yo tengo clientes o ¿sabes?, aliados en otros países, y me han llegado comunicaciones diciéndome, o me han dicho, ¿sabes qué? Contraté a un fotógrafo y hizo esta fotografía, pero es que no ha tenido impacto en redes sociales. En cambio, yo hice una fotografía con mi teléfono celular, algo que estaba haciendo, y ¡pum!, estallaron las redes. Es que precisamente es eso. No se trata del fotógrafo, es que no. Se trata es de la comunicación que se hizo, de esa planeación de la fotografía para que tuviese ese éxito. No se trata, no falló el fotógrafo. Falló fue la comunicación, que tuviste orgánicamente con la comunicación, pero directa, y que tuviste ese éxito tan grande, no fue culpa del fotógrafo. Es porque no se planeó bien esa fotografía. Por eso es que, a final de cuentas, bueno, si yo quiero ser un fotógrafo súper duro y un crack en técnica y hacerlo chévere, lo hace y lo logra, eso está muy bien, eso se aprende. Para eso estamos estudiando, porque. Y otra cosa, y un paréntesis aquí, Okay. cuando estaba hablando del aprendizaje, yo soy un eterno aprendiz.
siempre soy un eterno aprendiz. Y eso me permite incluso seguir creciendo poco a poco. Y eso les permite a todos seguir creciendo. Seguir a todos a la tema cultural. Comunicacional. ¿Cómo? Seguir adaptándote a los cambios culturales actuales. Por supuesto, sí, porque sí cambian. Eso es una cosa que no podemos negar. Pero para mí el éxito la razón fundamental de una fotografía a nivel publicitario es comunicar. Comunicar. Vale, fíjate, ahora quiero cambiar un poquito de tema, no tan drásticamente, pero sí un poquito allí, porque en una entrevista vi que comentaste algo como que te gusta mucho o le tienes mucho respeto a la manera de, o sea, como que a la manera que tienen las generaciones nuevas o los profesionales más jóvenes de ver la cultura ahorita. Porque, pues, digamos que tienen una manera distinta a la tuya de verla, no es mejor ni peor, o sea, es como una manera distinta, y pues, claramente es así. ¿Cómo aprovechas eso? O sea, ¿cómo le sacas el mayor provecho a esa sinergia para conectar de pronto la manera en que tú tienes de ver las cosas y toda tu experiencia con la manera de pronto en la que la pueden tener ellos? Sí, bueno, ha sido mucho de observación, de ver, y es algo que yo recomiendo siempre, vean cómo trabajan los demás para inspirarse, para absorber recursos que quizás uno no maneje tanto o que uno puede pasar por alto, que funciona. Entonces, ver muchos trabajos. Una cosa que creo que me ayudó muchísimo fue el hecho de haber estudiado nuevamente una carrera a los 35 años. Quieras o no quieras, pasas a ser parte de esa generación inmediatamente, porque te vuelves a reconectar con cosas, te vuelves a enamorar de cosas o te enamoras de cosas nuevas, que me pasó con el tema de lo audiovisual, estudiando comunicación social. Y por supuesto por eso es que ahora la fotografía es como mi prioridad en todo lo que hago a nivel profesional. Y ver cómo se mueven, todo tiene que ser mucho más rápido, porque todo es más rápido ahora. El tema de la inmediatez, de resolver incluso con pocos recursos, porque hay mucha gente que vive y trabaja y a ver, su ganancia, hablando económicamente, es con esto. Es con un teléfono. Entonces, ver cómo se mueven y cómo surfean estas nuevas olas, wow, es una cosa de admirar y de, si uno trata de ser inteligente, pues poder absorber un poco de esas herramientas y de esa rapidez que con la que se trabaja actualmente. Se trata de ver, yo creo que, bueno, hay mucha gente que es como dura para aceptar los cambios, porque definitivamente hay cambios. De hecho, cuando llegó la fotografía digital, las primeras cámaras digitales, los fotógrafos decían, yo no creo que funcione. Yo no creo que eso vaya para otro lado. ¿Sabes qué? Hace unos 3 episodios conversaba con un invitado que se llama Ronnie Recaute, y él mencionaba algo similar. Decía que el primer paso para que algo sea innovador es que la gente piense en que estás loco. Si no lo piensan, es que no es nada nuevo. Exactamente. Sí, uno tiene que adaptarse a nuevos cambios. Claro, si a ti te funciona tu trabajo, como vienes haciéndolo desde hace 10 años y todavía sigue siendo próspero y exitoso en tu carrera, pues bien, está bien. Pero el mundo se está moviendo con pasos muy, muy rápidos y es probable que si no sigas el ritmo del mundo, pues te pasen por encima. Claro. Tienes que andar con la misma velocidad. Claro. No tienes que hacerlo. Pero sería una buena idea hacerlo y probar nuevas cosas y nuevas maneras de trabajar. Yo en todo momento estoy en un periodo de adaptación, de ver qué funciona,
sobre todo a nivel técnico en cuanto a equipos y un montón de cosas, uno tiene que estar investigando todo el tiempo para estar actualizado, por Dios, y eso lo hacen en todas las profesiones. En todas las carreras tú tienes que estar actualizado, al menos en conocimiento de cómo puedes hacer nuevas cosas, cómo puedes mejorar tu flujo de trabajo, de cómo puedes mejorar en cuanto ¿Cómo a es cualquier cosa que tenga que ver con lo que... incluso cómo puedes adaptar cosas que antes eran, o sea, que eran de momentos anteriores, de tiempos anteriores, adaptarlos a lo actual? Eso es lo que llamamos quizá lo retro o el probar, el recuperar esas técnicas anteriores, porque normalmente si ves algo que sea vintage, retro o clásico o que tome alguna de esas técnicas, no están 100% aplicadas como su versión original, porque no sería funcional. O sea, es como adaptarlo al hoy. Y pienso que por ahí puede ir el tema. Fíjate, otra cosa que vi una vez en una entrevista que... Cuéntame. Fíjate que en el mundo automotriz pasa lo mismo. El tema de la añoranza funciona muy bien. El tema de la añoranza, de los clásicos, de los vintage. Pero la industria automotriz ha hecho modelos de versiones de los 50 adaptados 100% a las necesidades que tienen hoy en día. Porque si agarras el mismo vehículo de los 50 para acá, es que no va a ser nada cómodo. Claro, Por no va lo a que ser. estamos acostumbrados ahora. Exacto, no va a ser funcional. Y pienso que al menos yo estoy totalmente de acuerdo con que sea así, ¿no? Fíjate, otra cosa que vi en una entrevista es que, bueno, te preguntaron qué es la fotografía, o sea, cómo definir la fotografía. Y eso me quedó muy claro, así que no quiero hacerte de nuevo esa pregunta. La pregunta en esta ocasión es: ¿qué es para ti la creatividad? ¿Cómo tú defines la creatividad? La creatividad para mí es como es salirme incluso de mi propio espacio, de mi propia comodidad. Y hay algo que, por ejemplo, en la música a mí me encanta. Y cuando uno cree que está escuchando algo nuevo, muchas veces es porque está mezclado con alguna otra cosa que cuando hacen esa función de amalgama, suena a algo particular. Entonces yo creo mucho en el tema de las fusiones, de mezclar cosas que quizás no sean Están tan... relacionadas entre ellas normalmente. Exacto, sí, que no sea algo tradicional o que no pienses que ese mix pueda funcionar, capaz y sale algo súper creativo y genial. En el tema de la música, porque puse el ejemplo de la música, por ejemplo, para nadie es un secreto cómo la música popular, es decir, la comercial en Colombia, ha tenido un repunte desde hace no sé cuántos años, 10 años, 20 años, de éxito, pero brutal. Y es precisamente porque mucha de la música así que se hace acá. Claro, agarran lo moderno de lo anglo o de lo global y lo fusionan con su propio folclore. Y Claro. eso ha hecho Eso le da una que identidad. funcione y sea una maravilla y sea delicioso. Sí. Entonces yo creo mucho en el tema de las fusiones, de agregar cosas. Yo hace poco hice una fotografía, por ejemplo, con reloj y con unos relojes y puse una de fondo. Lo único que usé fue sal. Entonces, algo que sabes que no mezclas normalmente, que no lo piensas o no lo imaginas que puede funcionar mezclado, y puede ser algo que muestre un poco de cuánta creatividad o cuánta imaginación puedes tener para mezclarlo con otra cosa. Para mí, la creatividad, en primer lugar, como te dije ahora, puede surgir a través de un problema que necesita una solución. Y una vez puedas sobrepasar ese obstáculo con una manera no tradicional, quizás muy volada, creo que allí puedes encontrar un punto muy importante en el tema creativo. ¿De dónde viene la creatividad? Pues, como te dije ahora, yo creo que todo lo que nosotros venimos consumiendo
en el largo de nuestra vida va generándonos mucha información, muchas piezas con las cuales tú puedes armar ciertas o construir cosas. Un Entonces yo banco, creo un que la banco de comunidad... recursos allí, banco de recursos creativos. Exactamente. Y como te dije ahora, o sea, es que nadie es creativo al azar. O sea, no puedes ser creativo al azar, es porque tienes la información y puedes hacer que unas piezas se puedan fusionar con otras fácilmente. Ok, bien, bien. ¿Qué etapa? Ya estas son como preguntas más puntuales, más específicas. ¿Qué etapa no puede faltar en tu proceso creativo? Para mí, para mí la música es fundamental. Yo en todo momento, cuando estoy trabajando, tengo que poner música. Okay. Es que eso es así. Y yo creo que el tema de la música, a mí, en lo personal, me activa como un montón de neuronas, ¿verdad? Que en ese momento, sin música están ahí, funcionando correctamente, pero cuando les coloco música, ¡pum!, empiezan como quizás como estallidos, y yo creo que la mente como que me funciona mucho más rápido y mucho, con mucha más intensidad, y de repente puedo imaginar cosas que pueden funcionar en el momento. Pero la creatividad en mis fotos vienen desde mucho antes. Yo cuando voy a hacer una foto ya la tengo planificada, ya la tengo totalmente estudiada, ya sé dónde voy a colocar las luces, ya sé qué, cuáles son los filtros que voy a utilizar, cuáles son los modificadores que voy a utilizar. Lo tengo todo en mi cabeza. Yo recomiendo siempre hacer bosquejos y a veces los hago, pero casi todo lo tengo como muy bien armado y ya no necesito, en mi trabajo personal, no necesito mucho hacer bocetos. Como te digo, ya lo tengo estudiado. Y esa creatividad viene desde antes, porque empiezo, incluso cuando estoy durmiendo o en ese limbo antes de dormir, o empiezo a imaginar cosas y yo, wow, esto puede funcionar. Y a veces los anoto para no, al día siguiente después no recordarlo. Entonces, pero con el tema de la música, yo creo que es con cosas que a ti te activen y te animen y te, ¿sabes?, te despierten algo en el cerebro, que puede ser fácilmente leyendo, puede ser poniéndote a ver. A mí me encanta ver series y lo veo con una visión quizás un poco fastidiosa para quienes ven conmigo una película o una serie, porque yo estoy te fijas en esos elementos que quizá no vería otra persona. Sí, yo estoy pensando, viendo cómo funciona la luz, viendo, incluso me encanta mucho el tema de la dirección, viendo cómo los actores interpretan o reaccionan a ciertas situaciones, porque tú has actuado. Entonces, yo estoy analizándolo fastidiosamente para otros, quizás, con otra perspectiva. Pero es lo que a ti te llena y te despierta cosas en el cerebro. Eso, escuchar música para mí, a mí me funciona muchísimo. Y cuando estoy creando, también estoy escuchando música. Y Es como tu gasolina, es como tu combustible en ese momento. O sea, es lo que te mantiene en el punto, en el punto, pues en el elemento. ¿Hay alguna idea? O sea, mirando hacia atrás en tu vida, no tiene que ser ni siquiera en tu carrera, en tu vida en general. ¿Alguna idea que tú creyeras que iba a salir increíble y no salió tan bien? Que no haya salido bien una idea. A ver, no, de momento... Como una anécdota. Sí. Yo siempre hablo de una anécdota de trabajo, ¿verdad? Yo trabajé de manera in-house en la compañía de cable Inter. Ok. Yo estuve en la parte de marketing, como diseñador de planta. Éramos un equipo de tres diseñadores, creo, tres o cuatro diseñadores en su momento, para hacer campañas publicitarias, para hacer también cosas del día a día a nivel de diseño. Y había en el departamento, en ese piso, estaba el departamento de marketing y el departamento de comercial, que funcionaban, había como una especie de engranaje, porque
comercial veía la parte de ya operativa, máquina de funcionalidad del marketing que nosotros hacíamos, ¿no? Okay. Y yo recuerdo que allá contrataban a Walter Thompson, que es una gran agencia de publicidad, no solamente en Venezuela, en muchas partes del mundo, para crear campañas más grandes, ¿verdad? Con comerciales y un montón de cosas. Y ahí salieron comerciales que se veían a nivel nacional, que llegaron a ser muy famosos, la de los cachichén, los de los chinitos, habían unos que salían súper brutales, pero, y ahí esta parte es muy importante, y que yo en el tema fotográfico también lo analizo. Ellos hacían tremendos comerciales, brutales, ganadores de premios, ganadores de premios. Y de hecho se ganaron muchos premios con esos comerciales. Generaban ventas, para comercial no. Para comercial era un gasto. Claro, te daba un bagaje como empresa, como marca, que es importante y quizás no es tangible, pero a nivel de ventas no. Entonces comercial se reunía con nosotros y nos decía, por favor, yo necesito una valla que diga que tenga el precio y ya, y más nada. ¿Por qué? Porque es un precio muy barato, porque es un precio que no lo tiene nadie y es lo que quiere ver la gente. Y nosotros, ¿sabes qué? Es terrible a nivel de diseño, pues. A nivel de diseño, tú decías, no, pero es que eso no tiene como gracia, no sé qué. O sea, el nivel de efectividad que finalmente tuvo esa comunicación o esas comunicaciones fue brutal, fue brutal. Ese año cerraron, duplicaron las proyecciones que tenían, duplicaron por el hecho de poner precio. Que uno como diseñador, como artista, ¿verdad? Si No, quieres que uno una no cosa lo sea considera tan artístico, tan volada, vistoso. exacto, súper creativo, súper, ah, mira esa gente tan creativa, qué chévere, deben ser unos genios y tal. ¿Genera ventas? No, no genera ventas. Entonces, ahí es donde hablo del tema de la comunicación, en el que soy muy constante diciéndolo. Porque definitivamente es importante. Si tú generas una imagen en mi trabajo, una fotografía que cause éxito de ventas, pues ese cliente va a estar feliz de contratarme todo el tiempo. Todo el tiempo si eso logra ese objetivo, que finalmente es lo que quiere la empresa. La empresa quiere hacer fotografías, quiere hacer campañas publicitarias, quiere diseñar, no sé, el branding de toda su imagen, con el fin de generar ventas, de tener éxito, de tener su éxito a nivel monetario. Entonces, eso a mí, esto es una anécdota que viví en carne propia, una enseñanza tremenda, una enseñanza tremenda, porque no puede ser creativo solamente para, y esto puede sonar un poco duro quizás, porque yo creo que me beneficio yo como artista más que el cliente. Sí, es que Entonces, claro, yo me sucede. gano un premio y me gano cosas, pero el cliente ganó algo. No, Exacto. porque los números lo dicen. Y sabes que eso es una, no sé si una guerra, pero es un tema bien, bien, bien latente allí que hay en las agencias de desarrollar piezas publicitarias increíbles para ganadoras de premios y más nada, o sea, comercialmente no tiene ningún punto de llegada y eso es clave, o sea, eso es clave entenderlo ahora mismo y porque eso es una de las razones por las cuales, digamos, el marketing digital o el marketing en general ha tomado el rumbo que tiene ahorita, porque ahorita pues es mucho esa comunicación efectiva y luego sumarle la vistosidad y no al revés. Y pienso que está perfecto. O sea, que puede ser un buen, digamos, una buena solución, una buena alternativa a esas piezas ganadoras de premios, quizá. Antes de ir a la última pregunta, bueno, quiero agradecerte por estar en este espacio. Hay muchísimas cosas más que me gustaría preguntarte. Pues espero en algún momento en el futuro tengamos una segunda ocasión, pero de verdad agradezco mucho todo esto que conversamos hoy. No, gracias a ti por la invitación. Y a mí me encanta
poder compartir un poquito de lo que he hecho en mi trabajo y poder tener como diferentes opiniones o debates sobre el mismo tema. No, buenísimo. Buenísimo, buenísimo. ¿Cómo te pueden encontrar en redes sociales? Pues en mi cuenta personal es arroba Teni Valero, y ahí coloco yo mi trabajo como fotógrafo comercial. Y es lo que te decía, es mi portafolio personal que habla sobre las cosas que puedo hacer yo como fotógrafo. Y tengo otra cuenta que es Divina Foto, divina.foto, arroba divina.foto, que está dedicada 100% a la fotografía de alimentos, al adiestramiento fotográfico, tanto en alimentos como en fotografía de productos también, fotografía comercial en general. Por ahí también en mi página web, tenivalero.com y divinafoto.com. Buenísimo, buenísimo. Nada, ahora sí la última pregunta. Esta es una pregunta que yo extraje de un podcast muy famoso ya yo lo sigo muchísimo, se llama Dementes Podcast, de un mexicano llamado Diego Barrazas. Te invito a que lo veas si no lo has visto nunca. Increíble. Sí, y me gusta darle crédito, me parece que es lo correcto allí. Pero pues bueno, la pregunta es la siguiente. ¿Qué consejo te dieron a ti alguna vez? No, ¿qué consejo le das tú a las personas? No. ¿Qué consejo le dieron a Denny Valero una vez que tú puedes decirme ahorita, Andrés, esa vaina me funcionó? Va a sonar un cliché porque es un cliché, de hecho, esa frase. Pero es que a mí me golpeó muy duro esa frase. Cuando estaba estudiando en la universidad, estudiando ingeniería electrónica y computación, claro, porque yo salgo de bachillerato y yo me fui con todos mis amigos de bachillerato a estudiar lo mismo que fueron a estudiar todos. Una locura. Pero yo salí de 16 años. ¿Qué rayos va a saber un niño de 16 años de lo que quiere hacer en su vida? Absolutamente nada. Es que eso está muy mal. El tema de el sistema educativo está muy, muy mal. Muy mal. A los 16 tú no sabes. Y si lo sabes, pues eres uno en un millón. Claro. Porque es muy difícil. Yo no tenía ni idea de lo que quería. Y cuando mi madre me sienta literalmente y me dice, tú estás saliendo muy mal en esa universidad, yo estoy gastando mucha plata, eso no es lo tuyo, yo quiero que tú me digas de verdad si eso es lo que tú quieres hacer y si no, sales de una vez de esa universidad. Y entonces yo le digo, mamá, de verdad es que no me gusta la universidad. Ok, vamos a hacer algo. Tú puedes hacer lo que quieras, a mí no me interesa lo que tú vayas a hacer, ¿verdad? Pero tiene que gustarte. Si tú me dices que quieres ser un barrendero y te gusta, entonces yo prefiero que tú seas el mejor barrendero del mundo, porque te va a gustar y lo vas a hacer. Si eso es lo que quieres hacer, hazlo, pero no hagas algo que no te guste. Y eso a mí me sentó, pero durísimo, me cayó así como un golpe. Y decía, es que es verdad. Claro, yo era en ese momento, seguía siendo un niño, tenía 17 años. Claro. Iba a cumplir 18. Iba a cumplir 18 y mi mamá me dijo, bueno, tienes que trabajar. Es que a mí no me importa que seas barrendero, con tal de que seas el mejor barrendero del mundo, pero si te gusta. Wow, a mí eso me dejó en el sitio. Y tanto así que a los 35 años, cuando vuelvo a encontrarme con esa, no una encrucijada, pero sino para mí fue como una puerta muy grande que estaba abriéndose delante de mí o que podría abrirse. A mis ojos de frente, yo dije, bueno, dejé atrás un montón de cosas que hacía, que me gustaban, pero quería dedicarme y enfocarme 100% a ello. Por eso es que yo decido en el 2015 solamente hacer fotografía. ¿Que necesito contratarte para que me diseñes esto? No, no lo estoy haciendo. ¿Que me necesito que me, no sé, cualquier cosa? Yo diga, no, porque es lo que yo quiero, lo que yo estoy haciendo es esto ahora. Fue un tema de foco. Una vez yo me enfoqué en exactamente lo que quería hacer, es allí cuando empecé a sentir que de verdad funcionaba. Fueron 35 años. Okay. Entonces, yo siempre le digo a la gente, si quieres hacer algo,
Hazlo, por favor. Si quieres estudiar, no sé, practicar senderismo, haz senderismo, porque si te apasiona, te gusta y vas a estar enfocado en eso, es que vas a ser muy bueno. Entonces, hazlo. Y bueno, cracks, este ha sido el episodio número 16 del bloqueo con Denny Valero. Espero que les haya gustado y sobre todo que hayan encontrado algo útil en él. Personalmente, si saco un aprendizaje de este episodio sería el recordar que no importa cuán enamorados estemos de un resultado que hayamos obtenido, siempre es importante preguntarnos si ese resultado está llevando el mensaje o está logrando el objetivo que inicialmente teníamos por lograr. Si estás viendo este episodio en YouTube, no olvides darle like y comentar si te gustó, suscribirte y activar la campanita si te encantó y compartirlo con otro creativo que creas que le puede ser útil. Y si lo estás escuchando en Spotify, en Google Podcast o en Apple Podcast, la invitación es exactamente la misma. Y nada, como siempre te digo, recuerda que si aprendes a sacar ideas de absolutamente todo lo que te rodea, incluyendo lo digital, incluyendo las personas, incluyendo el contenido, incluyendo absolutamente todo, nunca, nunca te va a faltar la creatividad. Vámonos.